Alexander entra en el terreno de juego cuando todavía faltan más de 30 minutos para llegar al 90. Entra con todo por decidir, Manolo. Puede que Hunter sea el factor que desequilibre este empate. Y corta justo a tiempo una jugada envenenada. Busca el hueco para chutar. Coquelin. Monreal. La ocasión está ahí. Balón dividido tras esa entrada. Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse. Sale y coge el esférico suelto. Debuchy. Pierde la posesión y el balón queda suelto. Peligro sobre la... ¡Oleksić! Si el partido acabara ahora mismo, se llevaría la victoria gracias a este gol. Pero esto no ha acabado ni mucho menos. ¡Qué calidad, qué recurso! Otros hubieran lanzado la bota, pero él se ha tirado en plancha. Y le ha salido un golazo impresionante. Los fans están como locos. En cuanto al árbitro pite, uno de los suplentes del equipo visitante que calienta la banda saltará al terreno de juego. David. Lili. Comienzan a escucharse los soles en la grada. Mueve el balón por las proximidades del área. Nada de nada, buscaba el hueco, pero al final el defensa la olió. Queda cuarto de hora más lo que añada el colegiado para el final del partido. Entra en zona peligrosa. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. Nos están ofreciendo un recital de fútbol. Pierde la posesión y el balón queda suelto. De momento González cuenta con el apoyo de su público para empatar. Aún les queda tiempo. Está claro que siempre es mejor jugar en casa en situaciones así, pero tampoco van a remontar por eso. Ahí no la puedes perder, monstruo. Ahí tiene las tablas. Atención porque no logra enchufarla. Hubiera sido el gol del empate. Lo tenía todo a su favor, pero la pifió. Se va a acordar de esta, ¿eh? 8 minutos le quedan a los jugadores para cambiar el resultado del electrónico. Monreal. Sánchez. Falló en la ejecución. La jugada lleva peligro. Casi consigue arrebatársela. La afición visitante da por bueno el cambio que se va a producir en cuanto el árbitro toque su silbato. De momento les va bien con este equipo, así que solo hace cambios menores. Bueno, a pesar de ir ganando, el entrenador ha decidido cambiar un poquito las cosas. No pasa nada, de momento sí tiene que estar contento con la actuación de sus hombres. Mira, Antoñito, ahí tienes el cambio. Así es, así es. Este futbolista le dará un poquito de oxígeno al equipo.
Alexis con el balón. Tiene opciones de pase. El Neni. Las espadas siguen por todo lo alto, aún queda tiempo para que esto cambie. Esta podría ser su última oportunidad de empatar. Hunter. Menudo momento para marcar el gol del empate. Ya empezaban a desesperarse, pero el gol ha llegado. Vamos a mirarlo bien porque merece la pena. Ha sido un gol decisivo. Estábamos en el descuento y ya nadie pensaba que esto iba a cambiar. Pero mira por dónde, no se han rendido y han conseguido el empate. Empate a 3 y se reanuda el juego tras el gol. El árbitro señala al final del encuentro que termina con empate a 3. El final ha sido de película. Vaya porrón de goles. Sí, Manolo, los delanteros han sido mejores que los defensas. Yo estoy encantado, ¿eh? Este tipo de fútbol hace afición. Place that don't sleep, and the pubs don't shut early.